qué fue que usted me habló, señorita. ¿Qué es lo que me quiere decir? Por favor, dígame que no tengo algo grave. No, de hecho le hablaba a vos para decirle que ya está dado de alta. Se puede ir. Muchas gracias, señorita. Ahora sí voy a poder irme de este hospital. Me voy a despedir del doctor. Doctor, una pregunta. Si es que yo no tengo hogar y no tengo dónde ir, ¿me puedo quedar aquí en el hospital con ustedes, por favor? Me alegro de verte, Rusty, pero ya te tienes que ir del hospital, ya rápido. Lo sé, señor. Hasta luego. Nos vemos, chao. Ay, ya no tengo escondite. No puedo ir a ningún lado. Tendré que buscar algo en la calle. Seguiré pensando en dónde ir. Tal vez puedo vestirme de anciano e irme a vivir a un asilo. O puedo perdonar a Mr. Cat para que me deje vivir con él. Es realmente agotador ir en silla de ruedas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿A quién engaño? No tengo dónde ir y no sé qué hacer. Tengo miedo de la oscuridad. No me puedo quedar aquí. Creo que tendría que ir con Mr. Cat y disculparlo y decirle que me deje seguir siendo su chala. Así que, ay, no sé qué hacer. Algo se me va a ocurrir. ¡Piensa, Rusty, piensa! Hola de nuevo, Rusty. ¡Esa voz! ¡Es de la gente! ¡Tengo que huir rápido! ¡Vamos! ¿Por qué tanta prisa, Rusty? ¡Ah! ¡Más rápido! ¡Esta silla va muy lento! ¡Ah! ¡Ah! No tan rápido, Rusty. Tenemos que hablar muy seriamente tú y yo. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suelta la silla! Dime, ¿dónde están los niños que secuestró Mr. Cat? ¡Yo no sé nada! ¡Yo no trabajo para Mr. Cat! ¡Oh, diablos! ¡Claro que sabes, Rusty! Ahora dímelo, si no quieres que te pegue un tiro en la cabeza. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está la guarida de Mr. Cat? Tranquilo, gente. Mire, ya no trabajo para Mr. Cat, pero le puedo decir dónde está su guarida. Él está al lado de la escuela, por la izquierda. Arriba a la izquierda. Ahí es donde está él. Gracias, Rusty. Gracias a ti acabamos de salvar a unos niños. Pero no sé si tú todavía recuerdas. Tú fuiste la persona que asesinó a mi esposa y siempre esperando para mi venganza. Así que temo decirte, Rusty, que te vayas despidiendo de esto. Agente, vengo a darle una buena noticia. Tengo el paradero de la ubicación donde se localiza Mr. Cat, y ahí es donde tiene a los niños. Buenos días, agente. Qué buenas noticias me traes. Así al fin podremos salvar a esos pobres niños que están atrapados. ¿Qué te parece si menos platique más acción? Así que vístete, para que vayamos a salvar a esos niños de las garras de ese maldito gato. ¡Bien! Tenemos a esos niños a nuestro mando, así que ayúdame a hacer un plan para capturar a la gente. Tenemos que pensar en el plan, señor. ¿Cómo le vamos a hacer para agarrar a esa gente? Mire, a mí se me ocurre hacerle una emboscada cuando vaya a salvar a los niños. ¡Sí! Pero necesitamos engañarlo con los niños. Los llevaremos a un lugar y ahí vamos a tener a la gente en bandeja de plata y aprovechamos a capturarlo, ¿oíste? Bueno, señor, hay que asegurarnos de eso, que esos niños no escapen, porque si no se nos jode el plan. Tienes razón, iré a fijarme si están en sus celdas aún. Thank you.
que aún están aquí, par de mocosos? ¡Ay, viene mi sobrino! ¡Así se la pasan todo el día! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Vamos a salvar a esos niños! Voy a hacer ruido, gente, para que ellos me sigan, mientras usted pueda liberar a los niños. Así también me quedo en la entrada para que no escape ese tonto gato. Niños, tranquilos. Ya están a salvo conmigo. Me alegra que estén vivos y ya saldrán de esta. ¿Escuchaste esos balazos? ¡Nos tendieron una emboscada! ¡Así que tenemos que aprovechar a Woody lo que están distraídos con los niños! ¡Corre, Toby, corre! Just like the street lights lit this time, like a fire in a blaze. Se va un poco más rápido, no me enojo, señor. ¡Cállate! ¿No podría ir un poco más lento? Con esas piernas, yo también iría así. Me temo que nos volvemos a encontrar, Mr. Cat. Y qué bonita situación para encontrarlo, huyendo como un cobarde. Como usted siempre lo hace, Mr. Cat, como ya es costumbre. Es momento de que vaya a la cárcel, por todo lo que me ha hecho y lo que le ha hecho a miles de personas. Usted es un villano, Mr. Cat, y va a pagar por ello. ¿Piensas que me voy a dejar atrapar tan fácilmente? ¡Cuando yo soy Mr. Cat! Así